Ya se imaginan lo que va a pasar, ¿cierto? Yo lo único que quiero es que presten mucha atención en el momento exacto del accidente con la raya, porque esta situación nunca antes la habíamos visto en video. Y luego de mostrarte, te voy a explicar qué se debe hacer en estos casos, por las dudas, obviamente, de que también no suceda. Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver el video completo. Bueno, a pesar de la negligencia del chico y del padre, por supuesto, por no advertirle, creo que todos, o al menos la mayoría, piensa igual. Lo hecho, hecho está. Y para remediar esto, lo mejor que podemos hacer es conocer los procedimientos para disminuir el dolor hasta llegar al hospital. Y por supuesto, aquí te vamos a brindar esa información sumamente importante para que lo tengas en cuenta y puedas salvar al menos un poco la difícil y dolorosa situación. Primero, tenés que saber que las rayas habitan en aguas poco profundas y suelen preferir el fango a la arena. La mayoría de los accidentes ocurren al pisar el disco o el cuerpo del animal, que para defenderse despide el aguijón de su cola y este penetra en el pie, la pierna o el brazo. La púa en forma de punta de flecha ponzoñosa perfora la piel y tejidos adyacentes con facilidad, pero su forma hace difícil y engorrosa la extracción debido a la sierra que este posee, lo que hace que se produzcan desgarros a medida que se intenta sacar el aguijón. Ahora, ¿qué tenés que hacer para evitar este accidente? Genera movimiento y hacer ruido en el agua e hinca con un palo largo a fin de descartar la presencia de las rayas en la zona que elegiste para bañarte o si pensás entrar para recoger un pez, como el caso que vimos en el video. Las zonas arenosas y barrosas son las preferidas de este pez. Pero una vez que ya nos lastimó, ¿qué debemos hacer? Estos son los primeros auxilios recomendados: irrigar inmediata y completamente la herida con agua fría y limpia de una canilla si se dispusiera de ella. No solo remueve mucha cantidad de veneno, sino que el frío actúa como vasoconstrictor y previene la absorción de mayores cantidades de veneno. Si visualizas el aguijón, extraelo, porque mientras mayor tiempo permanezca, más veneno libera. Una vez limpia, sumergí la extremidad afectada en agua lo más caliente que puedas durante 30 minutos. Ojo, lo más caliente que puedas soportar. El calor es muy importante porque la toxina es termolábil y se inactiva con las altas temperaturas. Cuando esto se realiza de inmediato, el paciente llega al hospital con el mínimo dolor y acusando pocas molestias. Aún la aplicación tardía de calor también es útil si todavía se experimenta dolor. De igual manera, creo que quedó más que claro que es preferible prevenir
que curar. Así que mucho ojo cuando entramos al agua, para que no la pasemos mal y tengamos que salir urgente al hospital, en vez de pasar un lindo día de pesca. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Ojalá les haya gustado como siempre y muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima, colegas. Chau, chau.